Hermano, buen día. Buen día. Faltan 2 días. Hoy es martes. El jueves es el día. Hoy inicia Sagitario, para que empieces a tener una idea de lo que va a pasar. Les cuento características del signo Sagitario. Sí, Les gusta, rompe quinoto. les gusta bailar. Sí. Son directos. Sí. Son multitask, Sí. multitarea. Vamos a la otra parte también. Son muy hincha pelota. Muy hincha pelota. Son, algunas veces tienden a ser despreocupados. Ah, Sí. me vale madre. ¿Qué otra característica? Ah, característica de Sagitario importante. Comparten signo con el niño Jesús. Eso no es poco. Eso no es poco. Emocionalmente, total, ¿cómo sería? Extremista. Totalitario. No, no, extremista, extremista. ¿Sabes cómo me decían a mí de chiquito? El abuelo, o sea, cuando yo era muy chico, en la época que tenía 3, 4, 5 y 6 años, yo me quedaba en casa de una compañera, Mariana. El abuelo de Mariana, nos cuidaba hasta que llegaba mi mamá del trabajo y me pasaba a buscar por esa casa, ¿no? Íbamos a escuela doble jornada, íbamos todo el día juntos. Yo me quedaba en la casa de Mariana y nos quedábamos ahí. El abuelo me decía, ¡ah! ¡Mirá quién llegó! Risas y lágrimas. Con eso que te dije todo. Así de simple. O estaba allá o estaba abajo. Estaba allá o estaba abajo. Todas las veces. O llorando o riendo. No había otra opción. En el medio normal, no, ese lo hubo. Así que bueno, ya saben, el viernes es el día. Jueves, Dice jueves, jueves. entonces. Viernes 25. No, viernes 24 de noviembre. Y si hoy es miércoles, corazón, mañana jueves. Bueno. Hasta mirar, cuando yo sé, yo cumplo un viernes. Entonces corrijo yo. Mientras yo voy leyendo, dice, Dale. he de ser por siempre un efecto verdadero, el verdadero efecto, porque hay otros efectos que son random, que no tienen nada que ver con Dios, un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó tu hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre has de ser mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me ubicaste. Y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra, sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Santo Hijo de Dios. Y la reflexión dice de este modo. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Esto es casi Como toda una oración, una maravilla. dice el libro de Gary Renard, la desaparición del universo. O Jumanji. Chao, listo, terminó el juego. Game is over. Hermano, gracias por estar aquí conmigo. Abrazo. Ah, me revisé y me enteré porque yo pensaba que era el jueves de tu cumpleaños. Porque el jueves es el día de Acción de Gracias. El jueves. Cae siempre jueves.
jueves. No. Si cae siempre jueves, lo que no cae es la misma. Creo que es el último. No cae el 24, de... se va moviendo, sí. Pero el año pasado tocó mi cumpleaños. Acción de gracias cae jueves siempre. Bueno, vamos a hacer algo para Acción de Gracias entonces. Chau, chau.